pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo con todos los temas de actualidad, aunque ahora ya todo el mundo esté pensando en los carnavales, que ya se ha presentado en los medios de comunicación y que, bueno, pues a sacar traje o a imaginar trajes nuevos o, bueno, pues cada uno con su imaginación, ¿verdad? O si no, a comprarlo, que también los hay muy económico de todos los precios. Bueno, pero nosotros no es este tema, todavía no hemos disfrazado, todavía seguimos al natural, como la vida misma, visitando cosas bonitas y lugares como hemos estado la semana pasada en Madrid, que bueno, que ya recuperándonos de Madrid, pero sí que la anterior semana estuvimos en Huelva, tierra llana, tierra preciosa, muy bonita, en la cual hay muchas cosas que visitar. Está aquí en Andalucía, muy cerquita además, y que bueno, pues es una recomendación que os hago si estáis pensando en visitar algún paraje de Andalucía, pues ya sabéis, Huelva sería uno de ellos para poner en la lista, porque yo he quedado encantada. Vamos, de hecho, que creo que voy a ir otra vez, que voy a repetir. Bueno, de momento nos vamos a quedar con estos reportajes tan bonitos que hemos ya realizado, montado para que vosotros lo disfrutéis. Y vamos a hacer un recorrido por una parte de Huelva, vamos a centrarnos en Moguer, porque realmente también es una ciudad preciosa, con casitas blancas por todo sitio, con esos campos tan bonitos. Bueno, en el cual muchos de los habitantes del lugar, de los bueno, pues onubenses, viven de la fresa. Ya es muy sabido que mucha gente también va a trabajar a recoger fresas allá a Huelva. Y bueno, pues nosotros nos hemos centrado también en la parte de monumentos, museo, como es la Casa Museo de este gran escritor, premio Nobel de Literatura, con este libro Platero y yo, de quien hablamos, de Juan Ramón Jiménez, que nació en Moguer. Y bueno, pues vamos a visitar esta ciudad, visitando también todos los azulejos que hay por todas las calles, que hay muchísimos azulejos que narran historias también de sus libros. El museo es una pasada, es una cosa preciosa, nos ha encantado. Por eso vamos ahora a centrarnos en esta parte de la Casa Museo, donde se recopilan trajes de su esposa, Chenobia, donde se recoge pues los libros, manuscritos, bueno, un montón de cosas interesantes. Y bueno, nos narra su guía, que lo hace fenomenalmente bien y que la vamos a escuchar en esta primera parte del programa. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Al igual que Platero, nosotros también paseamos por la ciudad de Moguer, donde nació Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura, donde visitamos la Casa Museo. Hablamos con doña Mercedes Venega, ella es la responsable de esta Casa Museo y su guía, que ha pasado muchísimos turistas por aquí para visitar esta Casa Museo, que es increíble, y me gustaría que ella nos dijera unas palabras, que la verdad que la cogemos un poquito así, porque está ella todos los días haciendo una hora, me ha dicho que tarda el recorrido, y es increíble el trabajo que ella hace para mantener lo que es la cultura, y eso es muy importante, que desde pequeño, ¿no?, que uno sepa, ¿no?, amar lo suyo y sepa valorarlo, ¿no?, como estamos haciendo hoy nosotros aquí en este increíble pueblo de Moguer. Buenas tardes, Mercedes. Hola,
buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Eso es lo primero, porque sé que es tu trabajo y que lo haces requete bien, pero bueno, no vamos a estar hoy una hora, pero sí que queríamos en unos minutos resaltar, ¿no?, la importancia de esta Casa Museo, de cómo llegaron todas estas obras y cómo se relata toda la historia, incluso con la esposa de Juan Ramón Jiménez. Tenéis aquí también libros que lo documenta y bueno, pues coméntanos un poquito. ¿Tú llevas aquí muchos años trabajando? Pues ya van siendo más de 11 años trabajando. Realmente el edificio es un edificio señorial que se construyó aquí en Mover en el último tercio del siglo XVIII y que va a pertenecer a la familia del poeta desde fines del XIX. De manera que sin ser la casa en la que nace Juan Ramón es en la que vivió más tiempo, porque se instala con su familia aquí con apenas 5 años. Realmente el recorrido y las vivencias de Juan Ramón en Mover son familiares, con padres y hermanos, pero luego su carrera profesional la desarrollaría en Madrid. Allí tuvo la suerte de conocer a la mujer de su vida, con la que compartió 40 años casado, y Zenobia Camprubí, que fue un pilar fundamental, también es homenajeada cada día en esta casa, porque el alcalde de Mover, de los años 50, tuvo a bien crear este homenaje a su poeta antes de que le concedieran el premio Nobel. Ya la Diputación Provincial de Huelva compraría esta casa a la familia del poeta y Juan Ramón y Zenobia, su esposa, regalan a Mover los contenidos de su casa madrileña, donde pasaron los años de casados hasta que estalló la guerra. Ellos se marcharon a América sin nada, pensando en volver inmediatamente, pero luego hacen el resto de su vida ya en el extranjero. Son los contenidos de la Casa de Madrid los que realmente se distribuyen en la Casa Museo. De ahí que sea un homenaje también a Zenobia, que fue fundamental tanto en la vida como en las obras del escritor. Así que, en definitiva, la casa conserva gran parte del sabor de la infancia de Juan Ramón, una casa descrita en 32 capítulos de Platero y yo, pero realmente luego tenemos el fetiche del recuerdo personal del matrimonio. ¿Cómo se ha recorrido gracias a los turistas? Bueno, la persona que viene a visitar la Casa Museo, sí, ¿qué recorrido las seis? Y bueno, para resumir un poco. Sí, solemos empezar con un audiovisual que, bueno, a través de unas imágenes, pues ubica un poquito a las personas en donde están, y luego la guía acompaña a la gente, primero por la biblioteca personal del matrimonio, y luego en la planta de arriba, que es donde está todo ese mobiliario, los cuadros, las ropas, la parte más íntima, y luego dejamos que la gente esté solita en los patios, donde hay una escultura Platero, y un poquito el recuerdo que todo el mundo trae de la infancia, porque la casa está muy descrita en Platero y yo todavía conservo ese sabor. Entonces los patios ya se ven libremente, pero normalmente el recorrido sigue y dura como una horita. Bueno, se nota que ya lleva muchas tablas, que lleva muchos años y cuenta toda la historia con poemas, ¿eh? Con poemas tuyos, ¿eh? Narrado por ti todo, y que nos ha encantado. ¿Te parece que echemos un vistacito por la casa, Mercedes? Gracias. Os decía al principio de este reportaje, de empezar este programa, os comentaba todas las cosas interesantes que hay en Huelva, como son los cultivos de fresa y de frambuesa. Nos vamos ahora a unos terrenos de Mover, que es de la familia Raposo, lleva a su hermano. Bueno, hay muchísimos terrenos de muchas familias, pero bueno, pues nos han llevado a este, que lo hemos disfrutado. Hemos comido ya fresa, la primera fresa de la temporada, que se nos ha adelantado, ya nos lo cuentan también en este reportaje. Pues vamos a disfrutar de ese aroma, porque realmente huele a esos paisajes tan bonitos y eso, la fresa, que nos ha encantado. Pues vamos a centrarnos ahora en el cultivo de la fresa. Thank you.
Hablamos con el señor Díaz. Don Manuel Díaz nos ha dirigido hoy a esta gran empresa destinada a este fruto que lleva el hueso por fuera y que además no lo comemos. Se trata de la fresa elaborada y hemos visto, bueno, cómo trabaja un montón de puestos de trabajo que se genera, sobre todo en esta época. Y vamos a hablar con Manuel para que nos hable, pues, de esta elaboración que hacen aquí y cómo se hace y cómo ha sido esta temporada de fresa que ya está en todo apogeo, ¿no, Manuel? Buenos días. Buenos días. No, todavía no. Todavía, por suerte, no estamos en pleno apogeo. Uh-huh. Estamos empezando la campaña un poquito adelantada, eso sí, con respecto a otros años, pero vamos, todavía nos quedan muchos meses por delante de campaña, si Dios quiere. Hemos tenido un invierno frío, bueno, todavía estamos en invierno, pero no hay... No, hemos tenido una temperatura muy cálida, con lo cual la plantación se ha adelantado toda. Y la ha beneficiado, ¿no? O sea, eso ha beneficiado... Bueno, en parte ha beneficiado y por otra parte ha perjudicado, pero vamos, estamos... Cuénteme cómo todo es este proceso, cuántas fresas llegan diariamente aquí a la nave y cuántas se clasifican para salir a la calle, porque es un trabajo que hemos visto ahora mismo que es casi artesanal, que se eligen una a una para que no haya ninguna picada, que estén todas en perfecto estado. Sí, sí. Bueno, aquí nosotros hacemos un 50% en tarrina y otro 50% aproximadamente en caja de granel 2 kilos. Tanto en primera como en segunda, más primera que segunda, evidentemente, gracias a Dios. Y la clasificación se hace en el campo directamente, después que lo único que hacemos aquí en la nave es la manipulación. O sea, digamos, quitarle los desperfectos que pueda traer la tarrina del campo, envasarla en su caja definitiva, en su caja de cartón, y ya, bueno, o bien con tapadera, bien con flopa, bien con film, como el cliente solicite, demande. Bueno, ¿qué tiene la fresa de Huelva, que no la tienen otra fresa? El clima, el terreno y los Huelva, ¿no? Y los nubenses. Claro, no, pero un poquito todo, ¿no? Todo, pero el clima influye bastante. Hemos visto el tamaño y la calidad de la fresa que la acabamos de ver, o sea que es una fresa exquisita, es que ya el olor que tiene ya te está diciendo cómeme la fresa. Pues este año tenemos, gracias a Dios, muy buena calidad hasta ahora, muy buena calidad de fruta y en todas las variedades hay buena calidad. Y digamos, y lo estás viendo, que es una producción ahora mismo aceptable y que está bastante bien. Tanto en sabor, como en color, como en textura, todo está bien ahora mismo. Bueno, ese platero que habéis tenido ahí como la obra del autor, ¿no? Que pasaba con estos campos, ¿no? Yo creo que salió tan bonito, ¿no? Platero por estas fresas también, ¿no? Sí, sí. Todo un poquito. Bueno, la verdad es que usted genera muchísimos puestos de trabajo, con lo cual le damos la enhorabuena, sí, lo felicitamos por eso. La empresa de cuatro socios, hermanos Jote, que es la empresa, Jote Sociedad Cooperativa Andaluza, que es la empresa, son de cuatro socios y son ellos los dueños de la empresa. Vamos, yo trabajo. Equipo, de verdad, enhorabuena por sacar este trabajo adelante, un trabajo casi artesanal, que hemos visto cómo envasáis, cómo clasificáis, realmente es una maravilla. Cuando nosotros compramos la fresa, no sabemos el trabajo que hay detrás y hay mucho trabajo, pues, tanto cuando está en el campo. Mucho trabajo, muchos puestos de trabajo y mucha pasión por hacerlo bien, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias. Exquisita fresa, gracias. A ustedes. Bueno, realmente que nos sentimos súper satisfechos porque hemos llegado esta mañana mismo a Moguer y qué encanto que son todas las ciudadanas de aquí de Moguer, todas las personas son encantadoras. Manuel Raposo, que nos ha atendido divinamente y ha tenido también toda la paciencia con nosotros de presentarnos pues a personas que en el sector que nosotros queríamos hacer este reportaje, pues nos ha atendido divinamente. Hemos estado primeramente en la elaboración de la fresa, en una sala de elaboración, y ahora nos encontramos aquí en la tierra, que nos encontramos aquí donde se cultiva la mejor fresa, que me comenta que es también de su hermano, el señor Raposo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Elena. Quiero agradecerte toda la amabilidad que estás teniendo con nosotros y la paciencia también. Muchas gracias por acordarte de Mogué y estamos encantados de a lo que quieras. Bueno, esto me comentaba, estos terrenos tan divinos que se ve, además tenemos de fondo todo Moguer, que se ve el pueblo precioso, todo blanquito, todo divino, y tenemos aquí, bueno, pues esta vista de la planta, tenemos aquí la fresa con su flor, su fruto y la planta preciosa. Pero con qué cuidadito tenéis todos los cultivos, ¿no? Se cuidan al máximo, ¿no? Se cuida mucho, 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 porque... la producción se exige mucho, Europa necesita, exige mucho a los agricultores de que vaya en perfecta armonía, de que vaya en perfecto estado y se cuida mucho, mucho. Da muchos puestos de trabajo,
está en consonancia con el medio ambiente, todos esos temas. La verdad es que bueno, esto necesita también un clima, bueno, que esté seco, ¿no? Un clima. Sí. También ahora es un poquito atípico, parece ser que la producción que ha habido de hasta ahora nunca la ha habido. Es decir, que yo creo que el cambio climático también le está haciendo un poquito de efecto de adelantar también la cosecha. Sí. Ahora está ya, pues eso, vemos la fresa, como la acabamos de ver antes, en la sala de elaboración, ya envasada muchas de ellas, pero todavía queda mucha fresa por delante y queda mucho trabajo todavía y, bueno, también para exportar, que exportáis mucho fuera, ¿no? Estamos empezando ahora, vamos, que no hace mucho tiempo, que es para la exportación, normalmente es para la exportación, también el mercado nacional, claro está, pero sobre todo a Europa, Francia, Alemania. Ahí es donde va todo el mercado de la fresa. Sí. Aunque lo suyo más fuerte es el vino, ¿no, Manuel? Que ahora no, yo tengo, exactamente. Yo te puedo hablar de mi taberna, de mi bodeguita, y ahí sí, ahí de lo que tú quieras. Tenemos el vino naranja, el vino viejo, el vino del año, el vino blanco del año, en fin, lo que más diremos especialistas somos en el mosto. La gente de Mogué, el mosto es lo más esencial. Qué, ¿sí? Bueno, que le parece que vayamos a la bodega ya a tomarlo. Pues nos vamos a tomar ya el vinito allí, Manuel. Y el aperitivito. Bueno, ¿qué ha parecido esa sala de elaboración? Donde se clasifican las fresas una a una. Bueno, una labor, bueno, como dice, paciencia de chino, ¿no? Bueno, pues es una cosa así, de una en una, se sacrifica para que estén todas iguales, porque esta fresa además se exporta la mayoría a Alemania, que van todas perfectas, llegan perfectas, como tiene que ser, claro que sí, que eso pasan por todo su registro y es complicado. Bueno, pues vamos ahora, después de tanto visitar Moguer, para arriba, para abajo, la verdad es que también esto cansa, que es muy bonito, pero tenemos que descansar también, y hemos elegido un lugar precioso, un paraje totalmente natural, muy cerquita de Moguer, a 2 kilómetros escaso, está, bueno, este centro turístico muy bonito, que es un hotel que se llama Nazaret de Moguer, y está en un paisaje totalmente natural, lleno de pinares, y es súper agradable, una habitación es enorme, bueno, muy, pero que muy, muy bonito. Vamos a hablar con los propietarios, porque es un negocio familiar, que también ellos, luego ya visitaremos en la próxima semana, vamos a visitar también los cultivos de frambuesa, que esta familia lo hace genial. Así que vamos con este reportaje ahora, por si necesitáis alojaros y por allí cerca, porque está cerca de todo, está cerca de la playa, está cerca de Huelva, está muy cerquita de todo. Así que es también un sitio que os recomiendo, es este complejo turístico Nazaret de Moguer, que lleva la familia Mora. Nos encontramos en uno de los sitios más bonitos que hemos encontrado en Huelva, exactamente en Moguer. Esto es una maravilla, es un complejo turístico que tiene una familia encantadora y, bueno, estamos aquí con toda la historia que tiene, porque si aquí de Moguer hemos visitado la casa del señor don Juan Ramón Jiménez, este gran escritor poeta que hemos conocido, pues esa casa museo y tantos sitios bonitos de Moguer, ya no solamente su gastronomía, su fresa y muchas otras cosas más, que esta gran familia es donde nos estamos quedando para hacer este gran reportaje, gracias a ello que nos han abierto las puertas y nos han tratado de lujo. Queríamos hablar con su propietario, director y gerente también de este complejo, que estamos en Nazaret de Moguer. Saludamos a Manolo Mora, perdón, que realmente siempre, pues, cuando hemos hablado por teléfono, lo poco que hemos hablado, sí, yo he pensado, digo, pero ¿cómo transmite, no? Digo, si son así con la clientela, tienen que tener muchísima gente, nada más que por la manera de transmitir, ¿no?, que tuviste. Buenas noches. Buenas noches. Un hotel familiar, tenemos solo 19 habitaciones y aquí lo que tenemos que dar al que viene es calor humano y un calor familiar. Hoteles grandes, pues, tiene otro encanto diferente y nosotros tenemos que competir con eso. Entonces, bueno, aquí la verdad es que estamos muy a gusto, hay muchos clientes habituales durante todo el año, no solo en verano, y hay mucha gente, bueno, que vienen a diario y gente que se queda aquí, gente que come, y bueno,
conocemos ya todo y demás. Y celebran bodas, comuniones y bautizos, que esto es un sitio... Tenemos un salón de celebraciones, restaurante y lo que es las habitaciones. Entonces, bueno, nunca estamos aburridos, siempre estamos bastante entretenidos. Fíjate que hemos visitado Moguer, por supuesto, el centro es precioso, Moguer, unas calles amplias, peatonales, muy bonitas. Creo que tenéis los mejores dulces, bueno, es que es una ciudad preciosa. Pero fíjate cuando me decía, ¿y dónde os quedáis? ¿Dónde os estáis alojando y tal? Y yo decía, pues estamos en Nazaret de Moguer. Decía, pero bueno, si esto tiene toda una historia, ahí se quedaba el médico de Juan Ramón Jiménez, porque era hipocondriaco y tenía ahí su médico. Cuéntame esto, un poquito de historia, sí, que conozcamos. A mí lo que me cuentan, bueno, lo que es la finca de Fuente Piña, la finca matriz era todo lo que hoy en día conocemos como Fuente Piña, que realmente es Santa Cruz de Vistalegre, Nazaret, llegaba hasta el Coto de Montemayor. Juan Ramón, pues, tenía bastante dinero, su familia era bastante adinerada y tenía, bueno, bastantes tierras. En su día, cuando el médico Rafael Almonte, bueno, quiso comprarse un terreno, pues le cedió la mitad bueno, se la vendió bastante económico para que pudiera quedarse y le cedió la mitad de lo que era Fuente Piña, pasó a pasarse la mitad del médico fue Nazaret. Y la otra mitad, que es la que se quedó Juan Ramón Jiménez, que es donde hoy en día está el huerto de la piña, pues el Santa Cruz de Vistalegre. ¿Vale? Él se hizo su casa, que realmente, bueno, la casa ocuparía el sitio donde está ahora mismo la recepción. Y bueno, eran muy amigos, ya no solo porque fuera médico, sino bueno, él le gustaba mucho charlar con Rafael Almonte y le contaba sus cositas y demás. También este es un sitio, un buen sitio para inspirarse, para escribir cualquier libro, ¿no? Y aquí se inspiró para escribir Platerillo, además. Todo lo que el Fuente Piña lo nombra mucho en sus libros, sobre todo en la parte de Platero y yo, es donde está enterrado Platero, en el Pino Eterno, que está en la casa de Fuente Piña y demás. Bueno, está toda la zona aquí. Y la verdad que sí, hay gente incluso buscando la figura de Juan Ramón Jiménez, se hospedan aquí buscando un poquito de inspiración. Hay gente que, bueno, que vienen a visitar Moguer solo por Juan Ramón Jiménez. Luego se encuentran después los pastelitos, de todo un poquito. Tenemos un pueblo bastante, con bastante vida y muy buena gente. Al fin y al cabo nos conocemos todos y la verdad que muy bien. ¿Con cuántas habitaciones tienes? Pues tenemos 19 habitaciones dobles. Y bueno, tenemos una un poquito más especial, que es la que le damos a los novios cuando se casan, y un poquito la más especial. Sí, tiene otras cositas y bueno. Y las demás, pues, son 18 habitaciones dobles, que incluso, bueno, cabría supletorio y demás, que hay muchas familias también que vienen con uno o dos niños, pues también habitaciones son amplias y podríamos poner incluso tres supletorios en la misma habitación. Y más, vamos, ya te digo yo que vamos a ver las habitaciones, verdad que amplitud de habitaciones, son increíbles, y los baños con esas bañeras que ya, pues, hoy día tú vas a un hotel y lo que te encuentras, pues, es un plato de ducha y una habitación reducidita que casi no te puedes mover. Entonces vienes aquí y tú dices, pero bueno, qué maravilla esto, aquí, vamos. Aquí por terreno no, aquí son 11 hectáreas las que tenemos y bueno, por terreno no. La mitad de las habitaciones tienen bañera y la otra mitad tienen ducha, un poquito por lo que quieran cada uno. Que yo pensé, digo, bueno, pero es que Manolo nos ha dado una suite, porque... Todas las habitaciones son iguales de amplias, ¿vale? Lo que varía, pues, bueno, la que tiene ducha, que tiene bañera, hay algunas que tienen chimenea, ¿vale? Para esta época, y básicamente lo que varía, una cama de matrimonio, otra con dos camas, pero realmente las habitaciones, lo que es el hueco del cuarto de baño, lo que es el hueco de la habitación y de la terraza, exactamente en el mismo, para todas. Pero lo que sí me han dicho, ¿sí? Manolo, un pajarito por ahí, sí, que eres muy sibarita, que te encanta a ti el tema de la gastronomía, que tú mismo eliges las carnes, porque entre, bueno, las habitaciones también tenéis, bueno, un restaurante, ¿sí?, precioso, muy acogedor, además, que serví unos chocolatitos divinos que hoy he probado, y uno con piñoncitos, riquísimo. Porque esto también tiene su historia también con el chocolate, ¿no? Porque aquí pone chocolate de ¿qué pone? De todo. Aquí, ¿no?, ponemos chocolate, son 18 sabores, pero bueno, aparte las tartas las elaboramos aquí, hacemos repostería casera. Y luego, bueno, lo de sibarita, pues creo que todo el mundo nos gusta comer bien, y también tenemos que saber que hay momentos para comer una cosa y momentos para comer otra. A mí me encanta, yo creo que en el pueblo se me conoce más porque me gusta entrar en todos sitios, ¿vale? Me gusta entrar en todos los restaurantes, me gusta entrar en todos los bares, y me gusta comer de todo y probar de todo. Por eso tu cliente le ofreces lo mejor, ¿no? Y tienes aquí las mejores carnes, sí, que se puedan comer, ¿no? Sí, date cuenta. Personalmente, además. Sí, a mí me gusta ir al mercado de abasto y ver un poquito lo que hay,
Y bueno, también dependiendo de la ocupación, traigo un poquito más, un poquito menos. El pescado, que es una cosa muy delicada, pues vamos bastantes veces. Y dependiendo, ya digo, dependiendo de la ocupación. Si tenemos muchos trabajadores, en este caso, bueno, trabajamos más a menú, porque trabajamos tanto carta como menú. Pero si hay clientes que pensamos que van a querer algo bueno, pues traemos cositas buenas. Ahora, por ejemplo, pues estamos empezando con los gurumelos, que es de la Sierra de Huelva, y eso son unas setas que hay, bueno, yo creo que en todos sitios, pero en Huelva se trabaja muy bien. Y hacemos unos revueltos de gurumelos muy buenos. Tenéis aquí de todo, tenéis de todo. Y estamos en un sitio muy bueno, cerquita de Sevilla, cerquita de Portugal, la playa al lado, la sierra, el jamón, las gambas, aquí tenemos un poquito de todo. Hay una carretera muy buena, que nosotros que venimos desde la parte de la Costa del Sol, de Marbella, tenemos que decir que hemos encontrado una carretera buenísima, que hemos podido ir a 120, casi todo el camino, porque era como estaba limitado, nosotros seguimos todas las señales, como tiene que ser, a todos, y que un camino buenísimo para llegar hasta aquí, muy buenas indicaciones, y el pueblo es una maravilla de visitar. Tenemos que decir a todo el mundo que y que elija para alojarse, si es que hay plazas, si es que hay habitaciones, eso habrá que con mucho tiempo, porque es que lo tenéis todo siempre lleno. Oh, bueno, ahora a principios de año la verdad que estamos teniendo bastante ocupación. ¿Vale? También Huelva ha visto un campeonato de baloncesto y ha estado bastante ocupación en toda Huelva. Pero bueno, nosotros también, gracias a Dios, la campaña agrícola nos trae también muchos clientes que compran fruta, clientes que trabajan en la maquinaria, clientes que al fin y al cabo todos los años vienen, que son clientes habituales, que la verdad que le tenemos mucho cariño. Bueno, es algo también que, bueno, me gustaría, porque se acaba de ir tu padre, que de verdad una familia encantadora, tu padre y tu madre, que han estado ahí con nosotros un ratito, y nos decía que me tengo que ir a cargar el camión, sí, porque también sí. Vosotros cultiváis, no en este caso no la fresa, pero sí que otro producto que los extranjeros les encanta y que tú mismo nos vas a definir. Pues frambuesa, nosotros tenemos 32 hectáreas de frambuesa, pero bueno, hemos estado cultivando fresa, pues mi padre más de 40 años. Pasa que, bueno, poco a poco estuvo cultivando algo de frambuesa, cada día iba quitando algo de fresa, poniendo más frambuesa, y hoy en día pues todo lo que tenemos es frambuesa. Entonces, también para los postres, tenemos aquí unos postres muy buenos, hacemos unas canastillas de fruta con fresa, frambuesa y arándano, todo de la zona de aquí de Huelva, ¿vale? Agricultores conocidos, gente que, bueno, que amigos personales, y que tenemos para poder hacer unas cositas muy ricas. Los frambuesas están espectaculares. Trabajado con cariño. Hay muchas frambuesas que son muy buenas, son antioxidantes y dan muchas vitaminas y todas esas cositas. Es increíble, ¿no? Y además muchas familias viven aquí, pues, de la fresa, de la frambuesa, de la tierra. Es una tierra muy buena, ya hemos visto, de minerales, y que es una tierra muy buena para cultivar pues este tipo de frutas. Sí, la agricultura es muy importante mover. Al fin y al cabo, bueno, tenemos las dos vertientes, la cultural con Juan Ramón Jiménez, que ha dado mucho prestigio y, bueno, y nos ha dado mucha ilusión a todos los moguereños y muchas ganas de seguir con eso, pero la agricultura también es muy importante. La agricultura ha levantado a Moguer. Quien no tiene finca, pues trabaja en la finca, y después la manipulación y lo que el transporte. Mucha gente, muchas familias viven directa o indirectamente de lo que es la agricultura. De la construcción también, pero claro, ya sabéis que ahora ya un poquito menos, pero también, porque ha sido un pueblo de gente muy emprendedora. La verdad es que tenéis un pueblo precioso, y me ha encantado el hotel, me ha encantado, porque no tenía ni idea. Nazaret de Moguer es una preciosidad. Tenéis cuadros emblemáticos también de la época, tenéis una decoración también, un estilo así también, ¿verdad? Clásico, sí. Con cosas muy bonitas. Y o sea, tenemos, claro, tenemos también lo que es una sala solo dedicada a los cuadros de Juan Ramón Jiménez. Bueno, un poquito se ve un poquito, bueno, desde que era pequeño hasta que ya es mayor. Hay muchos cuadros, bueno, que nos cedió un CD con toda la foto, la Casa Museo Juan Ramón Jiménez. Nosotros, bueno, elegimos los que nos gustaba. Hay bastante y se puede hacer un recorrido por la vida de Juan Ramón y Zenobia, bueno, viendo esos cuadros. Aparte, también en esa habitación que os comento, tenemos un mueble con libros de Juan Ramón, que no solo es Platero yo, hay muchos libros que escribió. Bueno, en principio parecían que era todo muy pesado, que eso que no iba a ser para el gran público, pero yo creo que cada día hay más gente que lee a Juan Ramón, y bueno, se acerca mucha gente también de Sudamérica, ahora que estamos hablando de estas cositas, buscando a Juan Ramón, que quizás se le dé incluso más importancia de la que le damos aquí en España. Y bueno, yo creo que habría que darle la importancia que tiene, un premio Nobel de literatura, y que no nos centremos solo en Platero, que Platero es mucho más de lo que parece. Parece un libro infantil, pero no, es mucho más. No
sí, sí, infantil, porque es muy profundo, pero era tan tierno, ¿no? Y recordar, aquí además hay muchos burritos. ¿Mucho? Y tenéis también una fiesta, ¿no? Que es la burrada esta. Sí, además, en Navidad, mira, sí, sí. Mira el Moguer y viene la burrada. Además, sí, la burrada de Moguer, que es un poquito, tiene ese nombre, pero bueno, es llamativo. Sí, a los niños les encanta, salen disfrazados de Papá Noel, montan su burro con los cerones cargados de regalo y pasean por todo el pueblo montando burro. La verdad que es muy bonito, a mí me encanta. Yo tengo un niño con 2 años y él se queda embobado viendo a los animales. Son animales muy nobles y bueno, aquí en Moguer hay bastante afición por los burros, sobre todo, bueno, por los burros plateros. Dentro de los burros es más bonito. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Ya no sé qué más deciros para agradeceros, porque sí que estamos súper a gusto y aunque, bueno, pues hemos estado trabajando, haciendo un reportaje, pero que realmente no lo hemos sentido trabajando, no lo hemos sentido pues disfrutando, ¿eh? Porque esto ha sido posible gracias a ti, Manolo, que nos ha abierto las puertas de tu casa. Ojalá venga mucha gente a visitaros, porque solamente respirar este aire, es que ya te sientes como bien, ¿no? Te sientes ya mejor. Yo veo a la gente que a veces tengo tal edad, digo, no la parece, es que también estar bien, ¿no? Esta calidad de vida, pues también las personas se sienten bien y lo representan en su rostro, en su cara, así que Moguer, que lo tenéis todo, ¿eh? Y estar en la naturaleza, que a veces nos olvidamos que somos parte de ella, y estar en un sitio rodeado de pinos y que te despierten los pájaros, que a veces eso que te despierte no te hace mucha gracia, pero bueno, escuchar cantar a los pájaros por la mañana, eso también da alegría. Gracias, que mira que ya nos vamos, Manolo, tenemos que despedir mañana, pero sí que hemos quedado encantados de verdad de todo. Así que una vez más, muchas gracias. Tenemos que hacer una breve pausa, nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos con más temas y seguimos en Huelva. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella, para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27.
¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos o ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UVI o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Bueno, pues realmente Moguer me ha impactado muchísimo porque de verdad que es un pueblo que es importante por tantísima cultura y tantísimas cosas que tiene. Realmente es para conocer bien a fondo todos estos sitios. Y ahora, bueno, pues vamos a desplazarnos un poquito. ¿Qué os parece? Que no vayamos a Lepe. Resulta que Lepe es una localidad que está muy famosa por su chiste, de la cual pues la mayoría de los leperos pues están en los chistes, ¿no? Y había un chiste que decía esto, ¿no? Era el chiste, ¿no? Que decía uno que había llegado a Lepe, no fue mi caso, que me encontré con mucha gente, pero sí que había uno que fue a Lepe y se encontró que Lepe era un desierto, que no había nadie. Y bueno, le preguntaron, bueno, ¿qué pasa? Vino una ancianita y le preguntaron qué pasa con este pueblo, que es que no hay nadie. Y le contesta la ancianita, sí, es que están todos los chistes. Así que bueno, es que ellos tienen humor para contar las cosas, narrar las historias con tanta gracia que da ahí esos chistes, que parezca todo chiste. Bueno, pues realmente en Lepe hemos encontrado, bueno, pues un restaurante muy bonito que se llama Como en Casa, que es muy gracioso. Pues ¿dónde comes hoy? Pues Como en Casa, pues es un restaurante que, bueno, tienen sobre todo carnes, porque el propietario Rafael es un chico joven muy simpático y que es un experto en temas de gastronomía, porque ya que ellos tienen terrenos y tienen ahí sus cochinitos que elaboran pues estos jamones tan deliciosos de jabugo. Ahí en la dehesa hemos estado también, hemos estado con estos cerditos tan simpáticos que venían a nosotros y que, bueno, pues hasta el cámara tuvo una anécdota con los cerditos que ya os la contaré. Y bueno, fue muy divertido todo aquello y sobre todo disfrutar de la gastronomía, de esos platos de jamón, de jabugo tan bueno. Y además estos jamones son ecológicos porque Rafael pues tiene esa especialidad de que, bueno, pues lo que comen pues estos cerditos que se alimentan también de bellota, pues que no tenga sulfato, no tenga, bueno, todo esto nos lo cuenta en esta entrevista que lo hizo genial Rafael y que, bueno, esperamos que de vernos pronto, porque yo los conocí hace muchos años y ha sido, bueno, pues una época que no lo he visto porque ha estado creando más negocios, más cosas, y ahora, bueno, lo veo fenomenal, le doy la enhorabuena porque, bueno, su negocio funciona genial, porque tiene buenos precios, buen producto y eso es lo importante. Así que vamos a visitar un poquito de Lepe, nos vamos también a la dehesa y a la parte de central
Ensenada del Pueblo, donde está el restaurante, y ahí vamos a conocer un poquito más de estos jamones ecológicos. Hoy como en casa, pero no en la mía, en la de Rafa, aquí en Lepe, que tiene un restaurante precioso, súper mega rústico. Y bueno, nos encanta estar aquí por muchas razones, porque además de él es un gran profesional. Yo lo conocí hace ya un tiempo representando pues sus mejores jamones de jabugo auténtico, además ecológico, y es toda una maravilla. Y este restaurante donde nos encontramos, que él mismo ha creado, así que es una persona muy creativa. Y vamos a saludar y agradecerle también la atención que tenido con nosotros a Rafael Limón Sánchez. Buenos días, buenas tardes ya, Rafael. Hola, buenas tardes. Pues mira, aquí andamos liados con el restaurante y con nuestros jamones, con nuestras comidas y nuestro lío. Bueno, aquí fíjate qué decorado que tenemos, tan bonito, que define pues esta profesión, que me imagino que son muchos los años. Y además tú vives en un sitio donde ahí se crían de maravilla estos cerditos. Sí, ahí tenemos lo que son las dehesas, tenemos unos cochinos totalmente de bellota, o sea, salen unos buenos jamones de bellota, y a eso nos dedicamos, al tema del cerdo ibérico, y esto es una cosa secundaria, al tema de la restauración, que lo tenemos enfocado más al cerdo ibérico y a las carnes ibéricas. Estos de aquí se dan unos atracones de bellota que no vean, ¿no? ¿Cuántos kilos de bellota? Bueno, esto no comen mucho porque están ahí en la pared, están fijos, pero los que están en el campo sí comen bastante bellota. Sí, sí, sobre las matanzas se hacen sobre 13 o 14 arrobas. ¿Cómo se hace el jamón de jabugo? A ver, el jamón, pues lo primero es la crianza del cochino, del cerdo. Hasta que tiene las 12 o 14 arrobas, después se lleva a matadero, se sacrifica y después a curar los jamones, y las carnes pues se pueden consumir inmediatamente. Hace lo que son los embutidos, las cañas de lomo y los jamones y las paletas. Los jamones hay que esperar sobre de 2 años a 3, las paletas año, año y medio, y el embutido pues poco tiempo, en un par de meses están curaditos, y las cañas de lomo un poquito más, 2, 3 o 4 meses, y así es el ciclo del tema del cerdo ibérico. Cuando llamamos ecológico, ¿a qué se le llama jamón ecológico de jamón? A ver, tema ecológico es cuando el cochino es totalmente natural, o sea, cuando no ha comido pienso con productos químicos, ni ha comido, o sea, se ha criado en el campo, suelto, ha comido bellota ecológica, porque hay bellota que no es ecológica, porque si sulfata, por ejemplo, la encina por los bichos, por una enfermedad, por lo que sea, pues ya esa encina no es ecológica, tiene que ser totalmente ecológica, y la encina desde que nace tiene también que ser ecológica para que la bellota sea ecológica, para que el cerdo sea ecológico. Y después el tema de la elaboración del jamón, pues también ecológico totalmente. Eso nada más que lleva sal y secadero natural. La verdad que está muy en auge hoy por hoy todos los productos ecológicos. Y si hablamos del jamón, pues por supuesto mucho mejor un jamón ecológico que haya comido este animal, todas las cosas naturales del campo, sin sulfato ni nada, que luego nos lo vaya a transmitir. Y eso es muy importante. Hoy por hoy cada vez lo miramos más. Hombre, eso hay que valorarlo, ¿no? Porque un producto ecológico es totalmente diferente a los productos que tenemos hoy en el mercado, que son muchos productos químicos y muchos productos que no son naturales. Al ser ecológico, pues tiene muchas ventajas. Aparte, se valora mucho más y lleva su certificado de ecológico, en fin, que es mucho mejor, no tiene nada que ver con un producto que no sea ecológico. Y este es el resultado que vemos aquí, que vemos a Rafa, qué bien se te da a ti esto de tocar el violín, ¿eh? Se te da muy bien cortar el jamón. Y hemos visto este jamón, que me gustaría que me lo definiera, porque esos tonos dorados que hemos visto en lo que es la envoltura, el tocino, ¿no? Un tono dorado precioso, ¿no? Que no, vamos, no todos los jamones son iguales, y ahí lo vemos, ¿no? Ahí está la diferencia. Eso, el tema ese, como la grasita, como transparente, eso lo hace la bellota. La bellota, el cochino que no es de bellota no sale la grasita tan transparente y tan brillante como la del cochino de bellota. Bueno, y
también que destacar tu restaurante, porque hay una cosa muy simpática y es que una cosa que tampoco he visto nunca, y es que se haga una matanza en directo en un restaurante y se va a hacer, o sea, próximamente dentro de poquito lo tienes todo preparado. Si se escucha algún ruido de fondo es porque están preparando la brasa justamente que se inaugurará con esa matanza, ¿no? Sí, estamos reformando lo que es la brasa, estamos haciendo como una barbacoa más grande, pues se nos había quedado pequeña la que había antes, y lo vamos a inaugurar para el sábado que viene. Y para inaugurarla vamos a traer un cochino, sacrificarlo, hacer una matanza en directo, y la vamos a hacer aquí para regalárselo a los clientes. Exactamente, vamos a invitar a los clientes del restaurante y nos vamos a comer cochino aquí enterito. Nos vamos hasta que de los cochinos hasta los andares, ¿no? Hasta rabo nos vamos a comer, no va a quedar nada, seguro que no queda nada. ¿No? Ahora es la época de la... Sí, ahora estamos de matanza, ahora es la época de matanza. Ahora has visto muchísima, ¿no? Cuéntanos un poquito, para hacer referencia a cómo se prepara, uno la resumes un poquito, ¿cómo sería una matanza? Pues el tema de la matanza, pues es sacrificar cochino y despiezarlo y lo que te he comentado. Lo primero es abrir el cochino en canal, el cerdo en canal, y se sacan las tripas y ya a raíz de ahí pues se va descuartizando. Y hay el choricito que tenía ahí colgado y todo este producto. Exactamente. Bueno, qué maravilla, realmente estamos disfrutando, pero además es la especialidad, ¿no?, de la casa. Aquí lo que es la especialidad de este restaurante es precisamente las carnes a la brasa. El cerdo ibérico y las carnes a la brasa, sí. Este es más nuevo que tu profesión, de lo que son las carnes, y fue como un hobby, ¿no? Decir, bueno, voy a tener también mi restaurante para poder ofrecer a mis clientes pues los productos que tengo, ¿no? Sí, con el tema de los jamones llevamos toda la vida, esto es de los antepasados, y ahora con el tema de restaurante llevamos 5 años, ¿vale? Para dar a probar y a degustar nuestros productos. Porque fíjate que en un sitio de costa, ¿no?, siempre pensamos, hemos escuchado mucho hablar, por ejemplo, pues de la gamba blanca de Huelva, ¿no?, que es también un tópico, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, estamos en Huelva y el jabugo compiten por igual, ¿no?, la gamba que la carne aquí en esta tierra. Sí, son los productos estrella de aquí de Huelva, la gamba blanca de Huelva y el jamón ibérico de bellota. Es que en cualquier sitio, ¿no?, tú hablas de jamón de jabugo y lo vemos en la feria, en todos los sitios, de jamón de jabugo, ¿no? Por eso te digo que es que compiten a la vez, ¿no?, a la par, ¿no?, la gamba con el jabugo, ¿no? Sí, lo que pasa es que el tema de jamón pues se está ampliando más que el de la gamba. Gamba está la cosa más reducida, y el tema de jamón pues ya se está exportando incluso a China y se está exportando a todo el mundo. No lo han conseguido copiar, que lo han intentado, ¿eh? Los chinos lo han intentado, pero sin éxito. Yo creo que eso es imposible copiarlo. Eso copiará muchas cosas, pero eso no se atreverá. Eso no pueden con nosotros, ¿no? Seguro que no. Tomamos este vinito y este jamón que has preparado aquí con tanto cariño, y que se nota, con el cariño que lo has preparado, y nos vamos a visitar un poquito la dehesa, ¿te parece, Rafa? Venga, pues brindamos porque tengas mucho éxito con tu negocio y tu producto, que se difunda a todo el mundo entero, que me imagino que tenéis exportación también. Estamos mandando mucho para el extranjero, para Italia, para Alemania, estamos mandando bastante para el extranjero. Aquí estamos, en plena dehesa, ¿no, Rafa? Pues mira, aquí tenemos los animales, los cerdos ibéricos, ves que son todos pelones, aquí están comiendo bellotas, y pues de aquí donde sale el primer ciclo, los cochinos, y después de aquí pues sacamos nuestros jamones y nuestras carnes para los restaurantes y para los particulares.
Bueno, qué bien se lo pasa, lo vemos corretear aquí en la dehesa, libremente, y eso es lo que hace luego, porque tenga esa calidad cerdo de jabugo, ¿no? Vemos como, mira cómo corre, que es una delicia verlo, ¿eh? Claro, eso es lo natural, que se críen los cochinos aquí sueltos, libres, todo natural, que comen hierba natural, que comen la bellota todo natural. Y he dicho que puede llegar a pesar, bueno, hay algunos que pesan ya 200 kilos. Esto está en las 14 arrobas. Las 14 arrobas están. Estos ya están listos. Estos están ya, en esta semana ya salen para el matadero. Atiborraito de bellotas todo y delicioso. Vamos, quedan ganas de morderlo ahora mismo. Sí, exactamente. Bueno, Rafa, pues muchísimas gracias. Misión cumplida. Misión cumplida. Hemos cumplido esta misión aquí en Huelva de subir a Jabugo, de ver cómo los cochinos se crían realmente en las dehesas de esta tierra tan bonita. Y estamos aquí en Andalucía, que hay que destacar que tenemos una tierra preciosa y que la queremos con locura. Y por eso estamos aquí, para fomentar lo que es nuestra tierra y todas nuestras costumbres. ¿Verdad que eso? Lo nuestro, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, de aquí, Rafa, ¿nos vamos al secadero? Sí, ahora nos vamos a ir al secadero, que está ahí en Villanueva de los Castillejos, y vamos a ver los jamones y los salchichones, los chorizos y los lomos, que están allí. Vamos a continuar con todo el proceso, y ahora nos queda el secadero. Bueno, sabor ecológico de jabugo. Aquí estamos en el secadero. Vamos a ver también cómo se calan para ver cómo está, ¿no, Rafa? ¿Cómo se hace esto? Bueno, estamos aquí en el secadero donde vemos todos los jamones aquí apurándose. Aquí tenemos los jamoncitos de los cochinos que hemos visto antes. Aquí en un secadero natural, ¿sabes? Te lo voy a calar para que tú huelas el aroma de jamón. Huélelo. Esto tiene un aroma espectacular, que todavía a estos jamones les falta un poquito de curación, les faltan 3 o 4 meses de curación, ¿sabes? Y aquí estamos, siendo el ciclo completo, desde el campo al secadero y después al restaurante. Bueno, Rafa, cuéntame cómo es el servicio que tenés a domicilio en todo sitio, en todos los lugares, en toda España. Nosotros somos prácticamente los pioneros del servicio a domicilio de toda España. Llevamos 20 años sirviendo a particulares y a restaurantes, a empresas, el tema de servicio a domicilio por toda España y parte del extranjero. ¿Y cómo se conectó con vosotros? ¿Cómo se llama? Pues a través de la página web, que es ecojabugo.com, o a través del 639-1730-22 o por la página web. O sea. Pues la verdad es que estamos encantados, yo creo que hemos hecho todo el recorrido, desde cómo se crían los cochinillos, cómo se seca y también hemos aprendido a comerlo ahí en tu casa. Bueno, pues estupendo, hemos estado haciendo con Rafa, que ha sido nuestro guía, para conocer más de cerca estos jamones aquí de esta tierra de Andalucía. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Ya está este jamoncito preparado para enviarlo para Barcelona. Bueno, Rafa, de la dehesa a la mesa, ¿no? De la dehesa a la mesa, ese es el dicho. Aquí tenemos para degustar las carnes ibéricas de nuestros animales. Es que vemos que es la hora de la comida, que tu restaurante con gran éxito, que se llena día a día, o sea que tú tienes un servicio, tienes también de cena, almuerzo y cena. Sí, tenemos los fines de semana, que está más enfocado a la carta, y después entre semana pues también damos unos menús para el tema de los trabajadores y demás, para que sea un poquito más asequible, y nada, enfocado al tema de la carne ibérica y nuestros jamones y demás. Como en casa, pero yo en casa no hago estas barbacoitas tan buenas, con estos productos, esto en casa no, Ahora es los menús que tenéis, por ejemplo, tenéis una gran variedad de menús, cada día dais un menú diferente, con un precio muy económico, porque vienen gente a trabajar y comen bien, y bueno, pues comida sana, como estamos viendo.
Aquí estamos dando unos menús que son parte más de los trabajadores, son 8 euritos nada más. Tiene primer plato, segundo plato, postre y bebida, ¿sabes? Con el completito, nada más que le cuesta 8 euros. Y después, pues, el tema de las carnes a la brasa, o sea, como estamos viendo, estas las carnes a la brasa, pues son carnes espectaculares, carnes de cerdo de bellota, nuestro propio, y la verdad es que sale muy rico. Vamos a por ello. Bueno, pues sí que ahora ya vamos a dejar un poquito Lepe, Huelva, Moguer, porque la próxima semana visitaremos otros lugares de Huelva, como es la Palma del Condado. Vamos a visitar también las minas de Río Tinto. Vamos a estar acompañados todo el tiempo por ese Río Tinto de color rojo, rojo, por eso el nombre, ¿no? Como el Tinto. Y muchas otras cosas que vamos a ofrecer la semana que viene. Pero también tenemos, no podemos olvidar nuestra Marbella, nuestros eventos, que es la línea de nuestro programa, de nuestro espacio. Con lo cual vamos a atender también a nuestros amigos. Y ahora vamos a Marbella, al ladito de Francor, existe un restaurante totalmente árabe, marroquí, se llama Habibi, y nosotros hemos estado en una fiesta que organizó Lulu, que es una querida amiga y la conoce, muy conocida por mucha gente, aunque lleva 2 años, pero es como si llevara, no sé, 200 años, porque es que realmente ella conoce todo el mundo la conoce a Lulu, y ha hecho una fiesta de amigos, que es para conocernos unos a otros. Bueno, es muy divertida la dinámica de este encuentro, que también es para hacer amistad y para pasarlo bien, eso es lo primero. Hemos tenido baile, hemos bailado, bueno, ella lo hace genial y es una gran profesional organizando eventos y le sale todo perfecto, como en esta ocasión que vamos ahí al restaurante Habibi, vamos también a comer comida marroquí, como ese cuscú maravilloso, entre otros platos, y vamos a disfrutar del baile, de la alegría, de la simpatía, así que una noche fantástica en Habibi. Se ha convertido en una princesa árabe y aquí está ella. Además, es una perfecta bailarina oriental que hace de todo, es súper polifacética. Hoy estamos representando las mil y una noches, ¿no? Sí, estamos aquí en los cuentos de las mil y una noches, porque es necesario, creo, de soñar, y Marbella es un sitio para soñar, y yo quiero organizar gente para fiesta para la gente que quiere soñar, y le llevo esta noche a los cuentos de las mil y una noches. ¿A dónde? ¿Por qué esas fiestas? Se llaman les fêtes de l'amitié de Lulu, la fiesta de la amistad de Lulu. ¿Por qué? Porque yo quiero poner en contacto gente de todos los países que tienen suerte de vivir aquí en Marbella y no se conocen. Aquí hay, esta noche, por ejemplo, tenemos franceses, belgas, españoles, colombianos, venezolanos, ingleses, bueno, hay de todo. Es que hasta yo misma no me he enterado de dónde es todo el mundo, pero va a ser muy simpático. Después hacemos un concurso de disfraz para toda la gente que ha cogido el tema de esta noche, que es la fiesta oriental. Pues toda la gente que venga a disfrazar se lleva un regalito. Después tenemos una iniciación de baile. Ya hemos empezado la fiesta con un baile oriental de una bailarina profesional. Pero también vamos a bailar después con otra bailarina que soy yo misma. Eres de verdad que vale para todo, para organizar fiesta, para bailar, relaciones públicas, bueno, eres increíble. Sí. Bueno, Lulu, bueno, y la gastronomía hoy, me imagino, toda enfocada al mundo árabe, ¿no? ¿Qué se cena esta noche?
Alors, esta noche tenemos de cena el couscous, que es la especialidad de la casa, couscous de carne o couscous de verdura para los vegetarianos, porque también se puede comer aquí, aunque sea vegetariano, puedes comer aquí, aunque sea celíaco también y aunque tenga alergia al gluten también, porque para esa gente tenemos el tajín de pollo. Vamos a tener poder fumar y degustar las cachimbas, vamos a tener té moruno también y bueno, mucha más sorpresa. Lo que tengo que decir que cada vez que he organizado una fiesta de la amistad, siempre ha salido una pareja, o sea que todo es posible en las fiestas de Lulú. Bueno, pues enhorabuena, estoy deseando verte bailar, así que un bailecito aquí para las cámaras, Lulú. Bueno, nuestra querida Olivia, que no se pierde una fiesta, es que la quiere todo el mundo la invita. Olivia, vente aquí y tal. Y bueno, ella se presta porque le encanta la vida social y ella es así de sociable. Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. La de princesa árabe, también, una princesa glamurosísima. Gracias, la verdad es que me hacía mucha ilusión ponerme este vestido porque me encanta Marruecos, lo he conocido este verano y me he venido enamorada de Marruecos. Y qué mejor que celebrar aquí en Habibi, que está de maravilla. Es mi primera vez aquí en este restaurante, me han hablado muy bien de él. Voy a comer a couscous y de todo, ¿no? Sí, me encanta la comida marroquí, me encanta. Y la verdad que el ambiente está fenomenal, con los amigos y con la gente de Marbella. Dice Lulú que bueno, esto es para ser amigos también, así que hoy también conoceremos a gente nueva y haremos algunos amigos más de los que ya tenemos, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es interesante, hay gente nueva, caras nuevas, bueno, también hay gente que ya conocemos hace rato y la verdad que estamos felices aquí, encantados de estar compartiendo con toda la gente en Marbella y por qué no decirlo, siempre es maravilloso que las noches de Marbella nos trae buenas sorpresas. Para mí una noche me imagino que también habría masajistas tan divinas como tú, ¿no? Que... La verdad es que hoy no he parado, trabajando como siempre, tú sabes, siempre estoy trabajando, pero también hay que sacar tiempo para las amigas, para las reuniones, para las fiestas y estos eventos importantes en Marbella que se celebran para conocer gente interesante, pues es fantástico compartir con todo el mundo y a través de tu programa tan maravilloso, Elena, la verdad es que estamos encantados aquí en Marbella. Está muy guapa. Está gracias, bien. Gracias. Un abrazo para todos y felicitaciones a Lulú. Hablamos ahora con Mai, que es el responsable de la sala de este bonito restaurante marroquí, Habibi. Mai nos va a hablar un poquito de esta fiesta, de lo que han servido, la comida. Hemos conocido también al propietario, que es muy simpático, y queremos también agradecerle la atención que ha tenido con nosotros y que nos ha encantado y hemos estado muy a gusto, Mai. Así que tú has estado pendiente de todo el mundo, de que no le falte a nadie de nada. Claro. Y ha sido un evento muy bonito. ¿Soléis tener bailarina oriental siempre aquí? Bueno, normalmente cuando que digamos es un pelín temporada alta, lo solemos tener casi todos los días. Pero ahora como está la cosita un poquito así, que digamos pelín flojita, pero bueno, la tenemos por ahora los fines de semana. Por la noche a partir de las 9 y media hasta las 12 menos algo tenemos el viernes una chica y el sábado otra chica para como quien dice darle un pelín de ambiente al restaurante, darle un ambiente oriental y que la gente cuando venga que digamos que se sienta que está en otro país, que no está en Marbella, ¿no? Entonces nuestra intención es darle a las personas y a cualquier cliente y a Marbella un color diferente. Que así una persona cuando venga que se sienta que está en otro país, en otra región, en otro mundo, como se diría, ¿no? Por ejemplo, hoy en Marruecos, sin salir de Marbella, ¿no? Claro, entonces esa es la intención, ¿no? Para que uno se sienta que está fuera de aquí. Porque, a ver, una persona cuando tiene un pequeño tiempo libre quiere desconectar un poco. Entonces nosotros, como quien dice, intentamos ayudar a esa persona que cuando venga a comer, que se desconecte automáticamente de lo que es España y Marbella y que viaje un pequeño viaje al Oriente Medio. Marruecos, ¿no? ¿De qué parte de Marruecos eres? Sí, soy de origen de Marruecos, nacido en Tánger, pero vivo en Asila, un pueblecito que está a 40 kilómetros de Tánger. Y no porque sea mi pueblo, pero es el pueblo más bonito y limpio de Marruecos. Tengo que visitarlo, que me han dicho que hay buen marisco ahí. Le va a encantar. Es más, si no le gusta, usted me viene y yo le pago el viaje de ida y vuelta. Tan seguro que me va a gustar. Claro, claro que sí. Bueno, cuéntanos que nos habéis puesto hoy. Vamos a definir los platos que hemos comido esta noche. Vale, pues hoy la pequeña fiestecita que hemos tenido hemos puesto un couscous
que eso viene con sémola de trigo, con verdura. Y el que hemos puesto hoy especialmente ha sido de pollo, ¿vale? También ha habido algunos que son, no comen carne, le hemos puesto también hay cuscús de verdura. También hemos puesto un surtido de ensaladitas típicas marroquíes, que son un poquito así que vienen frías, otras que vienen calientes. Y también hemos dado algunos tallines. Y para las personas que son alérgicos al gluten, a todo eso, le hemos intentado dar unos pinchitos típicos marroquíes. Nos ha encantado y bueno, ya va a poner broche de oro el té y la cachimba. Claro que sí, a ver, yo pienso que una comida marroquí sin un final con té, para mí creo que no es comida marroquí. Entonces, para ponerle la guinda ya al pastel, pues hemos puesto un té preparado por mí, con mucho gusto, y unas cachimbitas, pues bueno, como volvemos a repetir, para que unas personas se sientan que están en Marruecos. Todo un placer y lo hemos disfrutado. ¿Cómo has visto el líder del baile? ¿El baile? Muy bien, claro que sí. Bien, claro que sí. A ver, yo como pienso, la música es dejarse llevar, ¿no? Entonces, la danza oriental es una cosa como seguir la melodía y ser como una especie de serpiente, ¿no? Moviendo la cintura, moviendo la cadera y un poquito de todo. Pero sí, lo podríamos meter en un concurso de baile. Bueno, ¿qué significa Habibi? A ver, traducido literalmente, para que todo el mundo lo sepa, es querido, ¿vale? Porque mucha gente dice cariño, mi amor, mi vida, no, es querido. Y nosotros, ya depende de si es chico o chica, se le pone Habibi o Habibti, que quiere decir querida. Y lo Habibi tiene para chico. Mayor, generalmente sí. Y Habibi para chico. Habibti, terminada en T-I para la chica. Entonces Habibi se puede utilizar como para persona querida, como familiar, pareja o un amigo que usted la aprecia mucho, le puede decir Habibi, que quiere decir que querido. Pues muchas gracias, Habibi, ha sido un placer. Gracias a ustedes, Habibi, y el placer ha sido nuestro de poder tener esta noche a ustedes aquí. Y espero que les haya gustado todo, y sobre todo para la gente que no ha venido, nos encantaría que vinieran y que probaran esto. Y de lo seguro que les va a encantar, si no les gusta, yo pago. Así que muchísimas gracias. Y esperemos que les haya encantado y que vuelvan. Gracias. Hacemos unos minutos de publicidad y volvemos con más temas aquí en Marbella, tema de actualidad. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario.
Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UVI o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz, donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial El Capricho. Teléfono 630 11 34 03, Marbella. Taberna Rosería La Barrica, un lugar donde degustar una cocina andaluza y vasca, diseñada con mucho mimo por sus propietarios Carmele y Carlos, con productos de la temporada, habas con jamón, pincho de tortilla recién salido de la cocina, setas a la plancha, una gran variedad de arroces, todo cocinado con aceite de oliva. Abrimos todos los días, desayunos, almuerzos y cenas. Tenemos una amplia terraza. Estamos en Plaza González Badía, Torre 10, 2 Bajo, Miraflores, frente a los juzgados. Teléfono 952-86-2647, Marbella. En el restaurante Mesón Asador El Rodeito encontrarás la auténtica cocina castellana al horno de leña, cordero, cochinillo, aunque también puedes optar por otras carnes, pescados y mariscos, acompañados de los vinos apropiados de nuestra carta vinícola, abierto 24 horas. Nos encontramos en la carretera de Cádiz, kilómetro 173, Marbella, teléfonos 952-810861 y el 6602-91399. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-927042. Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella, para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa.
no lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. El Centro de Iniciativas Turísticas cada mes desarrolla un tema, un ponente con los empresarios asociados al CIS. En esta ocasión hemos estado en uno de los mejores restaurantes de San Pedro Alcántara, que es el restaurante El Gamonal, que regenta pues esta gran familia, Alonso, su hijo Antonio, ese gran Che, que también es el hijo de Alonso, y que bueno, nos encanta, su gastronomía es perfecto, por eso también su éxito. Y es que cuando se trabaja con productos frescos, naturales y se da una calidad, pues claro, repetimos, y esa es la mejor publicidad. Bueno, además de atender a todo el mundo fenomenal, les he unos grandes profesionales. Hemos estado en este encuentro empresarial, la ponencia la tuvo con el teniente alcalde Rafael Piña, que habló mucho de San Pedro Alcántara y de también de su unión, de lo que le aportaba Marbella a San Pedro y San Pedro a Marbella, viceversa, ¿no? Bueno, pues esas fueron las ponencias que vamos a escuchar, además de entrevista, porque este espacio también ha salido en la televisión, porque estuvieron allí todos los medios de comunicación, tanto Radio Televisión Marbella como otros medios, y nosotros también, por supuesto. Así que tenemos entrevista también con empresario, como es Fernando Guerrero. Bueno, Fuente de Nahuel. Venga, sigo. Vamos a entrevistar ahora también a empresarios de Marbella, como son, bueno, personas que llevan muchísimos años con su negocio, como es Pepe Romero, Nuevo Reino, Dalí Decoración, Fernando, bueno, muchos otros, como el Fuerte de Nahuel también. O sea, tenemos muchas entrevistas y que las vamos a escuchar a continuación. Me encantó esta jornada, hemos disfrutado de conocer cosas y de relacionarnos también con gente que apreciamos, que queremos, y otras que la acabamos de conocer. O sea, que también por todos lados que lo miremos ha sido súper provechoso este encuentro. Vamos a dar paso a las entrevistas que tenemos en Centro de Iniciativas Turísticas en El Gamonal. Encuentros empresariales hoy tenemos en El Gamonal, uno de los restaurantes más reconocidos en la Costa del Sol, en San Pedro Alcántara, y se dan cita muchos empresarios. Hoy escucharemos la ponencia de don Rafael Piña. Van entrando, pues vemos a Margarita del CID, de la Mancomunidad. Está con nosotros aquí ahora mismo Julio, del Instituto Internacional de Idioma, que lleva muchísimos años, y hoy también está aquí con este grupo empresarial. Buenos días. Hola, buenos días. Pues, somos muchos años. ¿Cuántos años? Pues aquí en San Pedro vinimos en el año 1982, o sea que ya ha pasado algún tiempo, Y bueno, realmente vosotros habéis ampliado, ¿no? En esos años podíamos dar un resumen, un balance, ¿no? De cómo han sido todos esos años y hoy por hoy, ¿no? Hasta, bueno, qué punto habéis llegado, aunque sois incansable, que estáis siempre avanzando y haciendo muchas cosas. Sí, siempre desde el primer momento nosotros siempre hemos apostado por San Pedro porque hemos visto unas posibilidades, un pueblo muy dinámico, el empresariado aquí también se mueve mucho, hay muchas ideas y por supuesto ahora es un momento dulce para San Pedro, ¿eh? Ahora con el nuevo equipo de gobierno pues a ver si pone un poco énfasis en todas las ideas empresariales y los empresarios que están aquí en San Pedro. Estábamos en la duda, ¿no? Si había algunas ponencias, podría intervenir hoy los empresarios, la ponencia de Rafael Piña, ¿no? ¿Ha preparado algunas preguntas para...? Bueno, vengo de otras reuniones y de trabajo, la verdad es que no he preparado nada para él, pero si hay un ruego, si preguntas, pues si surge algo interesante, por supuesto hay muchas cosas que hay que preguntarle a él y cuál es su idea y su planeamiento para San Pedro y bueno, a ver si este tema del PGU se resuelve positivamente porque ha dado al traste con algunos proyectos que estaban en cartera. Todo lo que se resuelva pronto, Julio. Pues enhorabuena por vuestra empresa, que la lleváis fenomenal desde que empezaste y ampliando cada vez más. Así que yo creo que la próxima igual me sorprende con alguna cosa nueva, como siempre lo hace. Bueno, siempre intentamos estar en la cresta de la ola y estudiando las tendencias y estar al día, que es de lo que se trata. El empresario siempre tiene que estar al día y ver por dónde le viene el toro.
Gracias, gracias. Doña Mercedes Mengíba, una vez más se da cita aquí en estos encuentros empresariales del CIR, Centro de Iniciativas Turísticas, y que además ellos son los patrocinadores oficiales desde hace ya tiempo. Mercedes, buenos días. Buenos días. Bueno, recién casi llegados de Madrid todos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ha sido? Ya te iba a preguntar porque como nos vimos en alguna ocasión, pero bueno, no sé cuál ha sido tu balance de este Fitur 2016. Para nosotros muy, muy positivo. Hemos hecho los contactos con turoperadores y con cadenas hoteleras con las que estamos trabajando y que seguimos fomentando, y teníamos que estar como todos los años, ¿no? No solamente ha sido positivo para Vita Sani, sino también para el grupo Vita, al que pertenece Sani. Vosotros pues son los patrocinadores oficiales, como he dicho yo antes, del CIR, ¿no? Sí, este año también. Sí, sí. Estamos muy integrados en la ciudad de Marbella, nos sentimos parte de esta ciudad. De hecho, nuestro hospital es el hospital de referencia de Marbella. Tenemos muchísimos pacientes de aquí y seguimos integradas pues, en el CIR de empresario, ¿no? Seguimos formando parte. De hecho, yo formo parte del CIR, de la Junta Directiva, soy vocal. Como empresaria, todo el grupo empresarios que se reúne, siempre pues se aprenden cosas nuevas, siempre hay iniciativas y cosas que pensar en ellas, ¿no? Es muy enriquecedor, en estos eventos siempre conoces a alguien interesante que te ofrece algo o que tú puedes aportar, y seguro que sí. Enhorabuena por Vitas, que cada vez ampliáis más, tenéis muchísimos socios y bueno, es increíble toda la capacidad que lleváis, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, hablamos otra vez y encantada de saludar a Marita del CIR, que lo hemos visto en Fitur, que habéis trabajado muchísimo. Yo creo que ha sido agotador, pero que también es importante llevar lo que es el turismo y las empresas. Bueno, pues yo creo que yo también estoy encantada de volver a verte. Han sido días de trabajo intenso, donde hemos tenido, bueno, pues yo creo que la ocasión de mostrar esa cara que tan buena que tiene siempre la Costa del Sol, da igual si es el mes de enero o el mes de febrero. La Costa del Sol yo creo que tiene buena cara en todos los meses del año, y a eso hemos ido a contar, con muchos proyectos, muchas iniciativas de los distintos municipios, pero sobre todo yo creo que eso también es lo que lo hace importante, muchos proyectos conjuntos. Yo creo que seamos capaces de aunar esfuerzos y proyectos entre las distintas instituciones hacen que la Costa del Sol vaya a seguir siendo un destino como el que es ahora, imbatible. Gracias. Hablamos con Sonia Suárez, también ella ha estado en Fitur, porque realmente el Gamonal es un sitio increíble en la Costa del Sol y había que también pues atraer el turismo a esta zona, que seguramente que el turista que viene repite y lo transmite a muchas más personas. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Aquí ya, como bien dices, de vuelta de Fitur. Y bueno, muy contenta con el resultado allí obtenido y hoy celebrando aquí con los amigos de CIR Marbella, el cual también somos socios, el almuerzo de socios mensual. Y bueno, aquí esperando. Me ha sorprendido ahí en Fitur la cantidad de gente que ya conocía a Gamonal, sí, y otros que no lo conocían. Pero bueno, que ¿cómo le has llevado para que ellos hagan idea de cómo es el Gamonal, cómo se come aquí en la Costa del Sol? ¿Qué le has transmitido? Bueno, yo llevaba un vídeo de presentación de 2 minutos y algo para un poco vean las instalaciones, y también llevaba preparado el tema del menú para grupos, intentando un poco a través de allí de Fitur mover el Gamonal para otro tipo de cliente, turismo, y bueno, como en Fitur se reúne gente de todo el mundo, esa es un poco la idea, de que puedan venir otro tipo de gente, no solamente la gente del pueblo que ya conoce el Gamonal, y como bien has dicho, la gente que conoce repite siempre. Así es. Muchas gracias. Gracias. Hablamos ahora con Elena López, también empresaria. Ella tiene una empresa, no, tiene dos. Tiene una que es con pinturas, 4 empresas, nada más y nada menos. Bueno, pues defínemela, Elena. Mira, buenas tardes. Yo soy Elena López, gerente y propietaria de la tienda de pintura Pedro López Marto. Tenemos 4 puntos de venta y tenemos 2 furgonetas que reparte por toda la Costa del Sol. ¿Y qué diferencia Pinturas Pedro López Marto de las otras tiendas de pintura? Pues que tenemos soluciones reales para problemas reales que no tienen otras tiendas de pintura, tales como pinturas náuticas para el óxido. Aquí tenemos problemas del marismo que no se soluciona con pinturas básicas. Nosotros tenemos pinturas náuticas para solucionar esos problemas. ¿Cómo
estos encuentros con los empresarios? ¿Qué aporta esto a vuestra empresa? Esto es muy bueno, esto es una publicidad muy buena que nos da a conocer que nosotros tenemos que mantenernos porque somos grandes, tenemos 15 empleados y esto es una ventana abierta muy buena y a la vez muy agradable para saludaros a todos ustedes. Había impresiones, ¿no? Me imagino que hoy con la ponencia del teniente alcalde también habrá preguntas, ¿no? Sí. Porque claro, también inquietudes, ¿no? Sí, cambiar impresiones, el futuro de nuestro pueblo, lo que vamos a tener en el futuro, preguntar por ellos, por sus familias y es muy agradable devolverlos a ver, cambiar impresiones de todo en general, muy agradable. Enhorabuena por tus empresas y ya iré yo a mirar alguna que otra ropita, me quedo con tu tarjeta. Sí, y muchas gracias Sintonía San Pedro, sois los mejores. Gracias, a ti. Hablamos con el señor Romero, Pepe Romero, que ha vivido todas las etapas aquí en San Pedro y como empresario realmente pues él tiene su objetivo porque es incansable y siempre está queriendo hacer cosas y eso es muy importante porque ahí se ve un empresario que realmente lo lleva la sangre y usted de eso, ¿no? Hombre, yo soy empresario de chiquitito, ¿qué quiere que te diga? Y toda mi trayectoria desde los 14 años que ya comencé y a los 20 por mi cuenta, pues mira, es de ayudar a todo lo que se puede, viví bien, también, y poner contra más negocio y más empleo mejor. Usted Fitur, porque claro, ya el último día no nos hemos podido ver, porque era el stand, siempre estaba lleno, era imposible, inalcanzable poder hablar con usted. Ahora que ya ha finalizado y ya está de vuelta, ¿realmente ha sido positivo lo que se ha hecho de Marbella para el turismo, para atraer el turismo a la Costa del Sol? Mira, yo te tengo que decir que lo que se ha hecho allí, el stand de Marbella, es una cosa muy, muy positiva para Marbella, pero, y siempre lo es. Siempre, este año se ha conseguido que vaya el ayuntamiento a Fitur y ¿cómo no? No es igual un stand, que tú montas ahí un stand para vender productos de Marbella y que no haya productos de Marbella. Entonces digo, ahora, me ofrezco a esto. Y me dijo Pepe Bernat, mira, si te ofreces, venga, hala, vamos. Y tengo que agradecerle a Pepe Bernat que me haya llevado, de verdad, pero agradecerlo de corazón. Y yo he dicho, digo, si me llama y yo voy como más eso, allí estaré, y allí estaré. Llevé 20 jamones, no he podido gastarlo porque el cortador no le daba tiempo a cortar más jamones, pero ha comido jamón toquique. Llevamos 147 kilos de lubina, se han gastado todas, pero saliendo en su punto, en todo. Bueno, ha habido de críticos de gastronomía, yo que sé los críticos de gastronomía, porque se corría eso por el palacio y había un séptimo crítico de gastronomía por la lubina, fíjate tú. Después del queso, bebida, todo, allí había de todo, de todo, de todo. Buena Pepe y bueno, esperamos que todo esto pues haya servido para traer más turismo y que todo el mundo hable maravillas de Marbella. No, ya le he dicho al director general de turismo, digo, oye, mira, amiguel, digo, mira, que de Alemania, que de Inglaterra, que si hay que ir, yo me llevo dos cortadores de jamón y dos veneciadores y pegamos el palo allí, que aquí no hay problema. Estamos dispuestos y a donde haya. La verdad, que no hay problema. Para llevarnos dos cortadores de jamón y dos veneciadores, no hay ningún problema. Y rompemos aquello. ¿Cómo hacer la foto? Pues venga, mi arma. Don Alfredo García, también un empresario de lujo. Lleva años y años con un negocio para todo tipo de turistas. O sea, que si hablamos que Marbella también es principal por el turismo, pero también muchos niños disfrutan de ese fuerte de Nahuele. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me imagino para este 2016 seguiréis en alza, porque ahí van de todos los sitios y bueno, sobre todo también los de aquí, que bueno, yo creo que hay algunos ya que de un año para otro ya reservan, ¿no? Ya son padres y todo. Sí, ya llevamos 21 años en el negocio y la verdad es que hemos visto pasar muchas generaciones de niños, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente, para los que son de aquí tenemos la Semana Blanca, Semana Santa, los cursos de verano, los campamentos y luego los que no son de aquí de Marbella, pues como sabéis, los viajes escolares, las visitas escolares de los colegios y los campamentos de verano, ¿no? ¿Qué supone para usted asistir pues a estos encuentros empresariales? Bueno, pues siempre se aprende cosas, ¿no? Y hemos estado sentados con compañeros y compañeras que, bueno, pues nos explican muchas cosas de control de cocina, control de alérgenos, control de tal, control medioambiental, que siempre hay profesionales de todo tipo, de publicidad, de tal, que siempre te aportan nuevas ideas y siempre para mejorar el negocio, ¿no? La verdad es que
son momentos también de hacer amigos también, ¿no? Porque imagino que nos conocéis todos, cada vez pues se amplía, unos están, otros no, también un momento también de hacer buenos amigos. Sí, las reuniones empresariales siempre se conoce gente y además personas que son muy importantes para Marbella, que están dando mucho por la ciudad, que están dando su profesión, que la están dando para todos y que, bueno, pues yo, como tú dices, que son, al final terminamos siendo amigos todos, ¿no? Página del Fuerte de Nahuele para ya las personas que estén pensando en estas actividades que hacéis, que puedan ya apuntarse. Sí, fuertenahueles.com y el teléfono 952-82-1400, pero lo más importante es la página web, fuertenahueles.com, y ahí tienen toda la información completa de todo lo que se puede hacer en el fuerte. Por su negocio, que a nosotros nos encanta todos los veranos, de ir a hacer una pinceladita con los animales al aire libre, entre ese ambiente tan bonito, y la verdad es que nos encanta cómo hacéis todas las actividades, que son todas educativas y que los niños aprenden un montón, además de divertirse, pasárselo bien y hacer también amigos. Efectivamente, muchas gracias. Y es el momento de dar paso a la publicidad. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella, para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest número 8. Teléfono 952-927495. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-82-4690 y urgencia el 607-62-5010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia.
castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días, de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UVI o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Tenemos hoy un invitado de sesión y es que yo tengo que destacar que se sale de todo lo que es la seriedad, ¿no?, de los notarios, porque sí que es verdad que una persona que estudia tanto, ¿no?, que se enfoca tanto en los estudios de leyes, de estar al día en todo, pues la verdad es que claro, parece que tiene como un carácter más serio, pero es que él se sale de todos los contextos porque el señor Ramón Doria Bajo es un notario genial, muy cercano a los demás, de la forma que habla, de la forma que se expresa, porque sí que es verdad que cuando se estudia tanto medicina o leyes, sobre todo cosas de legales, ¿no?, que salen tantos nombres, ¿no?, que luego tenemos que andar buscando en el Google qué significa, qué es lo que me ha querido decir, ¿no? Pero bueno, Ramón sí que nos habla con palabras, que la vamos antes de todo el mundo, y le damos la bienvenida al estudio de Sintonía San Pedro. Ramón, qué bienvenido una vez más, que sabe que esta es tu casa, lo sabes, ¿no? Ramón, bienvenido una vez más. Ya estoy totalmente rojo, saldré en cámara totalmente rojo, porque todas esas cosas que has dicho... Pues que la pura verdad nada más, con el que, no sé, además que da mucha confianza, ¿no?, a la hora de hacer cosas, ¿no? Yo ya que he hecho testamento con vosotros, bueno, Ramón también, tengo que decir que nos casó al cámara y a mí, que bueno, ha sido, yo creo que ha sido noticia ya en el mundo entero, ¿no?, porque tenemos tantos seguidores en el Google, que hemos llegado a las 3 millones de visitas, que todo el mundo nos ha dado la enhorabuena, ¿sabes? Qué barbaridad. Gente que no conocemos ni nada, que yo le agradezco, ¿no?, que hayan tenido también la atención de felicitarnos, ¿no? Bueno, pues el autor de todo eso, yo se lo digo a todo el mundo. ¿Y cómo que habéis casado después de 15 años? Digo, la culpa de un notario, que nos ponía las cosas tan mal, tan mal, tan mal, que había que hacer las cosas bien hechas, que al final hemos hecho caso. Es que hay que hacerle caso a las personas que saben cómo es su caso, Ramón. Yo lo único que dije, y eso no es culpa mía, es que a más papeles, más derechos. Y entonces la decisión es de quien vosotros pensasteis a la noche... ¿Qué teníais que hacer? Y noche tras noche pensando, acabasteis decidiendo tener más papeles. Claro que punto. Sí. Y es que hay que hacer caso a las personas sabias que saben tanto. Pero yo lo único que hice fue formalizar esa cuestión. Claro que nada. Sí. Pues fíjate, hoy no vamos a hablar de casamiento, que ya sabéis todos que los notarios ya pueden casar. Y hacer separaciones también. También, también hacemos divorcios siempre que sean de mutuo acuerdo y no haya hijos menores. Bueno. Porque en ese caso hay que ir al juzgado. Los matrimonios podemos celebrar las bodas, pero de momento se tienen que estar tramitando todos los trámites de saber si son solteros, si no son solteros, en el registro civil igualmente. Bueno, yo realmente como yo a Ramón, notario, yo siempre, bueno, lo considero una persona actual, una señora de este siglo, del siglo XXI, que se va, pues va siempre estudiando, va siempre, yo por los escritos también que hace, que lo sigo, que me encanta, y veo que una persona que está a la orden del día, ¿no? Entonces yo he pensado, digo, pues también, no sé, la notaría ha cambiado mucho también, porque yo me imagino de cuando se estudiaba para notario, que se utilizaba la pluma, ¿no? La pluma, la tinta, era así, ¿no? Como se hacían los
los escritos, que eso me imagino que se tardaría pues muchísimo, ¿no? En hacer pues un escrito de escritura o de lo que fuese, ¿no? De compra y venta, de cualquier tema, ¿no? O sea que no sé si usted ya empezó también con la pluma y la tinta, Ramón. Sí. Yo ya hace 40 años que empecé en este negociado, digamos, o este oficio, como se le quiera llamar. De todas formas, en el momento que nació la escritura, hace 6.500 años, la escritura servía para eso, para recordar si habías quedado con aquel en darle 3 sacos de trigo o 2. Pero la importancia era que alguien lo escribiera en un sitio. Así empezaron los escribas, los que sabían esas grafías para poder escribirlos. Los egipcios, en Egipto. Luego, todos esos señores hacían escrituras. Yo tuve que aprender a escribir a máquina moderna, pero antes... Claro, ahí ya empezó la tecnología, ¿no? Claro, la tecnología. La máquina de escribir, que aquella claro, era también yo tengo un poquito prehistórica. Yo tengo una antigua, como tengo una regla de esas largas que nos daban en la también, mano. También, tiene, no la he visto, sí, sí. Pues un día de esto la vemos. No, sí, la vemos. Cámara dice que se acuerda también de aquella época. Y bueno, también, bueno, con la tecnología llegó también el fax, que también el era... Era, bueno, también una cosa que ya hacía llegar de una oficina a otra, no hacía falta ya ir al sitio, pedí el papel, documento y varias veces, hacer la peregrinación, ¿no? De peregrino por ahí, por lo de esto. No, el fax fue una revolución. Una revolución, el fax, ¿no? Y luego ya le llegan los ordenadores. Uf. Y ya, bueno, ya ponernos ya al día las firmas electrónicas, que como... Efectivamente, las firmas electrónicas, ahora tenemos ¿qué ventaja hasta firmas electrónicas? Tenemos ahora con las nuevas tecnologías. Bueno, el usuario, ¿qué ventajas tiene el usuario con bueno, esta firma, firma electrónica? En el mundo notarial, como en otros mundos, ha agilizado mucho los trámites. Por ejemplo, casos de esta semana, o de esta semana pasada. Un señor viene, no hay una serie de documentos, era una compra-venta. Unos señores de aquí compraban y un señor de fuera de aquí de Marbella vendía. Vinieron, no se pudo hacer porque faltaban una serie de cosas y se fueron los señores de Segovia, se fueron a Segovia. Pero bueno, quedamos en qué, en que el lunes, martes o miércoles, cuando se pudo hacer, otorgó la compra el comprador aquí en mi notaría y la venta se hizo, se ratificó esa venta en la notaría, una notaría de Segovia. Eso mismo pasó antes de ayer, con un pueblo de Galicia, no me acuerdo cuál era exactamente. Bueno, pues exactamente igual. ¿Qué pasaba? Yo, cuando tengo la firma del comprador, preparo, está la escritura, la monto informáticamente y la mando a mi compañero, que ya está allí, el vendedor, la otra parte, está con mi compañero allá. Y están esperando que llegue mi documento, firmado electrónicamente por mí, con firma notarial. Mi compañero lo abre, lo mira, lo pasa a papel, le hace firmar, si está de acuerdo, le recoge el consentimiento al vendedor en esos dos casos que he contado, y una vez que recoge el hace lo mismo, pero me lo manda a mí. Y a partir de ese momento está perfeccionada totalmente. Está como si hubiera estado la persona allí, sin claro. Tiene que estar. Eso es un avance, porque también imagino, ya que usted ha mencionado este tema, pues un préstamo. Si yo pido un préstamo en el banco y ahora por consecuencia me tengo que ir a trabajar a otro lugar. Y ahora pues llega el préstamo, pero hace falta la firma. Me hace falta el dinero y no puedo venir porque estoy a muchos kilómetros. Esas cosas funcionan. Que se puede siempre hacer igual, ¿no? Con poderes. Pero independientemente de eso, hace poco también, no sé cuándo, hace 15 días, o no, 15 días no, porque estábamos en vacaciones, pero antes, a finales de diciembre, pues una serie de personas, unos socios, uno firmaba aquí el préstamo, una parte, porque él eran los dos obligados, y el otro firmaba en Sevilla. Pues yo hice lo mismo, se lo mandé a mi compañero de Sevilla, y como los teléfonos funcionan muy rápido y todas esas cosas, pues inmediatamente ya está en la notaría. Pues apareció por la notaría
Y ya está. Y es que era, yo recuerdo antes, Ramos, es que era, de verdad, es que era el Vía Crucis, porque es que tenías que coger. Y ahora decir, bueno, pues me tengo que ir al ayuntamiento, no sé qué, el plusvalía, ahora tengo que ir al banco, ahora tengo que ir al notario, ahora volver con el documento al otro sitio. Es que era uno, de verdad, que es que era un Vía Crucis, que tenías que ir por otro lado y luego volver encima. Sí, y... sí, eso ha mejorado mucho para algunas personas. Pero yo publiqué un artículo que se llamaba Los legisladores no tienen madre. A ver, pues... ¿Por qué? Explíquemelo. Porque que tengamos que estar mandando y solo podamos hacerlo informáticamente a Hacienda todos los datos, que no podamos hacer porque la mamá de algún señor del Senado o del Congreso seguro que no sabe informática y tiene que hacer la declaración de renta también. También. Y entonces... Antes iba allí y un funcionario le ayudaba a rellenarla y ya está. Ahora resulta que tiene que hacerlo todo informáticamente. ¿Y qué pasa? El que no sabe informática es una discriminación. Por eso digo que hay algunos legisladores que no tienen madre. ¿Por qué? ¿Qué no, pasa? No tienen en cuenta esas cosas. Pues es verdad. Porque que hay no que toda... tener para todos. Sí que es verdad que hay muchas personas, bueno, la juventud toda. Toda. Es que ven una atrocidad que uno no sepa, ¿no? Pero es que es verdad que hay muchas personas que no... Que no lo conocen. Y aunque lo intenten, pues a lo mejor lo pueden hacer mal o pueden... Con lo cual... No sé, es verdad, es que... Con lo cual se está discriminando y se le está haciendo incurrir en unos costes adicionales porque tienen que contratar un gestor, que claro, es una forma de dar empleo, uh-huh. Pero otra forma exactamente igual de dar empleo sería tener más funcionarios, porque, por ejemplo, España es una de esas miembros de la Comunidad Europea que tiene menos funcionarios por cada 100.000 habitantes, comparados con los países nórdicos que tienen muchos más. Lo que pasa es que aquellos, además, esos funcionarios le ayudan a esa persona que a lo mejor pues no sabe de informática y le ayudan. Es su función. Independientemente de que, efectivamente, la electrónica nos está facilitando mucho la vida. Pero bueno, es verdad que en eso encontramos de todo, ¿eh? Que hay personas muy amables que te dicen, bueno, no te preocupes que yo te ayudo, que yo te lo relleno. Otras dicen, no, relleno usted, me lo trae ya relleno, y como le falte algo, vuelve usted otra vez a traérmelo. Y que hay de todo también, bueno, claro, señor. Vamos, es que hay de todo. La función pública se entiende de muchas formas. Sí, es verdad. Bueno, y con eso también, pues llega, no sé, también agiliza un poco también, no sé, a la hora de hacer testamento. O herencias, o... Vamos a ver, las ¿cómo es hoy sí. por hoy? El testamento no, porque el testamento es una cuestión que solo lo puede hacer uno. No se puede hacer uh-huh. un poder a otro para que haga el testamento. Eso es no. uno mismo, el, ¿no? El testamento es una cosa personal e intransferible. Y ya que estamos con lo del testamento, yo creo que habrá que decir algunas cosas que veo que hay errores con el testamento. Primero, hacer testamento no mata. Uh-huh. O sea, el yuyu de hacer pero es testamento... Que es triste, porque es verdad que te pones en lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor, ¿sabes? Porque puede pasar, que claro. Claro, pero es que eso pasa todos los días. Primer aspecto, o sea, el testamento hay que hacerlo cuando uno está vivo, uh-huh, ¿eh? El dedo ya. hacia arriba, vivo. Pero se hace para después de muerto, ¿eh? Importante esta uh-huh. cuestión. No, ¿qué quiere decir? Que aunque uno diga, pues yo cuando me muera, quiero que el piso este sea para fulanito. Y aquella otra, el piano para menganito. Pero eso no quiere decir que se pueda vender el piso mañana. Igual, uno puede hacer lo que quiera. Pero eso es si está el claro, piso. Y luego uno se puede, hombre, que uno, por ejemplo, el año que viene, si yo he hecho un testamento hoy, el año que viene ha sucedido otra serie de cosas, bendita, y se puede, pues uno, pues cambiar ¿no? Claro. Cambiar. Por eso se llama la última voluntad. Y ahí es la última, porque como las circunstancias cambian, se tienen que ir haciendo los testamentos a medida que van cambiando las circunstancias. ¿Qué ocurre? Por eso también es un precio muy barato. Independientemente de que sea desde hace 25 años el mismo precio, uh-huh. que no nos han cambiado la ley, y yo me quejo. Porque, claro, Ramón, no te quejes, que está bien. No, claro, para no cambié, no cambié. Está muy bien. Que ahora un testamento normalito viene a costar 39 euros. Pero 39 euros de hace 25 años eran pesetas, pero eran 6.000 y pico pesetas, uh-huh. con aquello se vivía bien. Me podía yo tomar unos cuantos cafés.
Pero ahora casi casi con 39 euros un menú así así. Sí, es verdad que ha cambiado las cosas, pero bueno, también por eso mucha gente no hacía testamento, o sea, que hacía los que tenían ya una adquisición económica y tal, y una mentalidad también más de estudiada y tal, ¿no? Porque la gente de campo y eso, pues no pensaban siquiera en hacer testamento, lo guardaban todo debajo de las paredes, ahí escondido, bajo la loseta, en el calcetín, y luego se encontraban los, ¿no? Pues se llaman los nidos, se encontraba uno de los nidos y no se hacía testamento, pero hoy yo creo que casi todo el mundo, la gran mayoría, la gran mayoría no hace. Y yo siempre digo que no solo hay que, las personas mayores, pues sí, es típico, es más tradicional decir, voy a hacer testamento porque ya soy muy mayor. No, es mucho más importante que lo hagan precisamente las personas que tienen niños pequeños. ¿Por qué? Hace poco vino una persona, y eso se va a entender inmediatamente. Tendría unos 60 años, una señora, y me dijo, bueno, he tenido una desgracia, mi hija de 20 y tantos acaba de fallecer, un accidente terrible, le han dado una indemnización importantísima, pero ha fallecido y no había hecho testamento. Y tiene, a su vez, tenía una niña de 2 años. Bueno, pues la hija es la heredera, está claro, la nieta de esa señora que venía. Pero es que me dice, pero es que estaba en trámite de divorcio. ¿Y quién va a administrar eso? Pues el padre. Y entonces me dijo, esto se hubiera solventado haciendo testamento. Testamento, ya no hubiera en pasado el testamento, eso. Aunque esa era la chica, una chica joven de 20 y tantos años, pues, ya que tenía una responsabilidad de una niña, tenía que haber hecho testamento. Y haber dicho, ese, el dinero que pueda tener yo, que aunque no tenga nada, pero ocurrido que ha tenido una indemnización que es para ella y es importante, por favor, que sea para mi hija, pero que lo administre mi hermano o la abuela de la niña o X. Claro, familia de ella, que de confianza, ¿no? Si claro, estaba separando, será porque el marido, bueno, él es, no le daba tanta confianza, ¿no? Y hay varios tipos de testamento, porque digo yo, a ver, por ejemplo, ahora que está tan de moda, bueno, ahora que dice que todo el mundo es donante, al menos que lo dejes dicho que no quiere donar tus órganos, o de qué manera quiere que si te entierran o te incineran, o hay estas cosas. Esto, el testamento es lo mismo para dejar tus bienes que para cosas relacionadas con el tema de órganos y vamos, explico. Este tipo de cosas. Hay varias cosas. Hay otro testamento que se suele llamar, no se llama, no es propiamente un testamento, sino que se llama testamento vital en el argot. Pero en realidad lo que está diciendo, hay todo el tema de la eutanasia también, lo que se está diciendo en esa acta de manifestaciones que se hace delante de un fedatario, que es el notario, se dice que cuando, por las circunstancias que sean, yo esté incapaz de moverme, prostrado en una clínica, cuando hayan dicho 2 o 3 facultativos médicos que mi caso es irreversible, pues yo no quiero seguir viviendo con tubos, con cosas. Esto es una de las cosas que se suele decir. En ese mismo acta de manifestación se suele matizar también que se quiere o no se quiere ser incinerado, o se quiere ser enterrado de esta forma, con estos ritos o con estos otros. Pero eso también se suele decir en los testamentos, o sea que también en los testamentos, o sea, de bienes. También, ¿no? O sea que también se, o sea, también se puede decir todas esas cosas. Ah, bueno, pues interesante. ¿Y uno mismo puede hacer un testamento? O sea, ¿es válido? Sí, también. Por ejemplo, es válido. Yo mismo redactar lo que quiero dejarle a cada persona y tal, ¿es válido? Sí, hay los testamentos hológrafos, que se llaman, que son los redactados, escritos de puño y letra por el propio testador, que luego será causante cuando muera, y que tiene que decir que tiene una serie de condiciones. Tiene que decir que es su testamento, es su última voluntad, y va diciendo, tiene que decir la fecha, tiene que estar firmado, tiene que luego reconocerlo como tal. Hay una serie de trámites, es más complicado. Mientras que se hace ante un notario,
Claro. Directamente hombre, se va al registro. Si, si es está. Complicado, porque yo que soy muy peliculera, me gusta mucho ver películas, la cantidad de películas que sale, que bueno, que han robado el testamento, que ha desaparecido en el testamento para que quiera favorecerse, que sabe que no estaba favorecido el testamento, pues que desaparezca. Falsificaciones también auténticas, bueno, falsifica hasta los billetes, no van a falsificar un testamento, el que sea mañoso o tenga una amiga que lo sea, lo falsifica también, o sea, con lo cual por también... Por eso es mucho más problemático hacerlo así. Uh-huh. La verdad es que no nos podemos asegurar, ¿no? Esto no, pero un notario sí, un notario ya eso es seguro 100%, ese, ahí no ese, hay... Ese, no, ese que se ha hecho ante ese fedatario, que da fe de ese consentimiento y esas cuestiones... Ese sí que va, digamos, a misa, que ahora ya no se va tanto a misa, pero ese testamento sí va a misa. Pues fíjate que nos hace de verdad pensar en el tema del testamento, porque lo ha contado de esta historia de esta chica, y hoy día que también que se viaja tanto, porque es verdad, hoy día cogemos el coche para todo, es que para todo, es que para ir al lado cogemos el coche. Demasiado. Y es demasiado. Verdad que ¿sabes? Nunca es evitar no por, por uno, sino por otro que te que vaya mal o que pase cualquier cosa. Y es una cosa que hay que pensarla, en hacer un testamento y realmente cuando hay niños pequeños por medio y tal, o más. Mayores, pero es una cosa de concienciarnos a hacer testamentos y pensar en que, bueno, que ya es que me voy a morir. No, es verdad, que no mata a nadie. No mata, lo ha dicho correctamente. No Ramón, la verdad es que así de fácil. Yo ya se nos va el tiempo, pero sí quiero adelantar y para allá... que nuestro notario se comprometa a venir más a la tele, a este programa en este 2016 y a ponernos a día de muchas cosas. Es un tema que está también actual, bueno, si le parece a usted oportuno, es el tema también de crear empresa, crear negocio. Como no hay muchos empleos, pues hoy por hoy hay casi más las personas que se hacen autónomas o montan empresas, ya sea sociedad limitada o una SL o sí, sí. Una de autónomo propio, pues es una cosa que podíamos hablar porque realmente... No sabemos cuáles son las preguntas más frecuentes que un notario y que el notario nos puede resolver. Así que se compromete usted en el próximo programa a hablar de las empresas, el que esté pensando en montar una empresa, ¿nos las vamos a poner al día? Bueno, pues nada, lo pondremos al día en muchas cosas. Bueno, tenemos que decir que la notaría del señor Ramón Doria Bajo se encuentra en San Pedro de Alcántara, aquí muy cerquita de la tele, que yo no sé cómo se puede trabajar con un espacio abierto tan bonito, viendo el mar, que parece un vivero, que tiene una de notaría más bonita que he visto, de verdad, es una notaría preciosa y le damos la enhorabuena por sus trabajos también hechos y por su sabiduría, que sé que está siempre aprendiendo y siempre desarrollando cosas nuevas. Muchísimas gracias por su presencia aquí, por su tiempo sobre todo, y que damos fe, ¿no? Que la semana que viene o la otra, cuando pueda, en un ratito, que vendrá a visitarnos. No ponemos fecha porque sabemos que siempre tiene pues citas y que, bueno, yo sé que no se puede comprometer un día o una hora, pero que sí, que lo tendremos aquí. Aquí, seguro que sí. Muchas gracias por venir, don Ramón. Pues muchas gracias y vuelvo a ponerme rojo. Damos paso a publicidad, enseguida volvemos. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día. Junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Chochollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara en calle Budapest número 8, teléfono 952-927495. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa.
no lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-82-46-90 y urgencia el 607-62-50-10. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764. Bueno, ya es el momento de despedirnos porque tenemos que seguir recopilando temas. Vamos a tener la semana que viene más reportaje de La Palma del Condado. Vamos a conocer mejor las minas de... ¿Os acordáis de los años de los tiros? 1888. Bueno, todas estas cosas las vamos a recopilar la semana que viene. Tendremos más de este espacio de reportajes interesantes y culturales. Y también estaremos en Marbella con exposiciones de pintura y todos los eventos que acontezcan de inauguraciones y tal. Ahora viene ya buena época y también estaremos en los carnavales. Bueno, queremos estar en todos sitios. Bueno, en todos sitios no se puede estar, pero procuramos estar en lo máximo posible para luego tener un programa dinámico, con variedad, con cosas para todos los gustos, como se suele decir. Bueno, pues todo eso y más la próxima semana en este espacio Las Tardes con Elena. Sí quiero recordaros que también Las Tardes con Elena podéis escuchar en la radio, en Radio Mediterráneo, también por internet, en radiomediterráneo.es y en directo los martes y los viernes de 5 a 6 de la tarde y se llama pues igual Las Tardes con Elena y contaremos también muchas cosas, así que ya sabéis, en Radio Mediterráneo y en la televisión en M95 los domingos a las 10 y media de la noche, los lunes a las 3 y los miércoles a las 6 de la tarde en M95 televisión y también en Sintonía San Pedro todos los días y en Boom Marbella, este canal por internet y en todas nuestras redes sociales. Deciros que estamos llegando a los 3 millones de visitas en el Google y estamos muy contentos. Así que bueno, nos vemos aquí y así queréis un día venir aquí al estudio de televisión, estáis invitados siempre y cuando tengáis algo interesante que contarnos. Nos despedimos hasta la próxima semana, que disfrutéis de todo lo que podáis y nosotros ya vamos a preparar nuestros disfraces carnavalescos. Bueno, quiero ver a todo el mundo por las calles disfrutando, pasándolo bien. Claro que sí, este desfile de humor que será el próximo día 6, nosotros procuraremos también grabarlo. Un beso muy grande y ya sabéis que tenemos una cita la próxima semana en este espacio Las Tardes con Elena, que ya es tarde, mañana, noche, a todas horas. Bueno, pues un beso muy grande, espero que haya sido todo de vuestro agrado. La semana que viene, mucho más. Chao.
pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.